Gracias por la invitación y estar contigo acompañado aquí. Es un placer para mí. Igual, mi amor. Mira, en Berracao, háblenos un poquito de eso. Tienes otro tema también que estás rompiendo. ¿Cómo surge eso? Eh, estamos haciendo una mezcla de instrumentos de Colombia, instrumentos de México, para agregarlo al dembow que es siempre la música que he hecho desde que empecé a hacer eh, canciones. Eh, la gente lo está aceptando demasiado bien. Me siento bien también por mi público de República Dominicana, todos y Gomoti, que me están apoyando bien, bien. Tú sabes que tú eres muy querido aquí, evidentemente, y en la calle que eres más pegado. Pero bueno, estás caliente. Estoy caliente. Estás muy caliente porque en una entrevista dijiste que María Chibuda es un lambón. Pero cómo cómo qué se qué ¿Y tú sabes que él está acá también por, por ejemplo y la gente por ejemplo... lo que está diciendo pero ustedes dos empezaron juntos entonces ahora por qué tú te crees más que él ya tú no eres influencer ya tú eres tremendo artista y mariachi no está de nada María no 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 mariachi Buda eh, le pido excusa por decirle que es un lambón usted es un lambonazo. Ah pero a tu edad, pero ¿por qué, mi amor? Si ustedes no empezaron juntos. Sí, porque junto, Él me ataca, la... él me ataca, entonces Tiene sí? un Grammy. Si sí, yo tengo con sí, altura? se la doy por eso, tiene un Grammy, es verdad, pero entonces, sigue siendo un lambón. No puede ser un lambón porque tengo un Grammy, es un lambón. ¿Qué tú consideras lambón? Haz su diligencia. Una, una persona. ¿tú no tu diligencia. Una persona que siempre está a costilla del otro. Eso es un lambón. ¿Y a quién él se le recuesta según tú? A todos los peloteros, a los foques. Él es un guachimán. Ay, 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 ay. Porque él mira. le cuida la casa a todos los peloteros, es un guachimán.